Bueno, el que sí tiene gusto es mermelada, ¿vale? No haciendo tele, sino viéndola, porque es fan de La Sexta. Sí, hombre. Y yo veo redes y leo libros de Umberto Eco, no te fastidies. Sí, bueno, lo dijo él en una entrevista al Intermedio, mira. Si cayeras en desgracia, Dios no lo quiera. Ya he caído durante un año. Cuando acabó el tomate estuve un año perdido sin que nadie me llamara. Pues ahora soy un presentador reconocido. Con un Ondas. Yo no lo quería decir. Bueno, imagínate que caes en algo parecido a una desgracia. Sí. Y como Wyoming te tienes que venir a La Sexta. Sí. ¿Qué tipo de programa te gustaría hacer? De La Sexta, mira, me gusta muchísimo y los veo los sábados por la tarde. ¿Quién vive ahí? Hombre. Y luego soy muy fan, pero muy fan de Mujeres Ricas. Soy fanático. Yo veo todos los días el Intermedio. No pero, me digas. Pero es imposible hacerlo mejor que Wyoming. La verdad es esa. Te lo digo en serio. O sea, que eres un gran seguidor de La Sexta. No. Sí. Vamos a ver. Claro. Hombre, ya te ves tres programas, el Intermedio, Mujeres Ricas y ¿Quién vive ahí? Estoy cargando mi carrera. Yo creo que vosotros hacéis muy bien esos programas de los docu-shows estos. Me parece que están muy bien hechos. Y Telecinco ya es más de otras cosas. Telecinco es la televisión del entretenimiento, el referente del entretenimiento en España. ¿Ha dicho que le encanta Quién vive ahí, Mujeres Ricas y El Intermedio? Pero no ha dicho nada de nosotros, ¿eh? Bien, porque le coincide, perdón, es que me ilusiono cuando un tío como ese no habla de nosotros, es que le coincide el horario, porque si no nos veía todos los días, claro. Sí, claro, y escribiré en el foro, no te digo. Jorge Javier. Hola, Jorge Javier. No, soy Pilar Rubio, que os echo de menos y os llamo para ver qué tal os va. Pues claro, claro que soy yo, bonita. Pero no tendrías que estar presentando tu programa. Sí, pero he montado un pifosti en medio del plató. Neorrealismo televisivo, ya me conocéis. Oye, ayer en El Intermedio tuvimos la oportunidad de conocer más cosas sobre ti. Por ejemplo, lo que te dicen por la calle. Ah, eso, eso. Aprovechad que podéis poner imágenes mías sin que os denuncien. ¿Profesionalmente te arrepientes de algo? No. ¿Cómo me voy a arrepentir de presentar un programa líder durante 5 años? Pues sí que te podría decir que ahora cosas que hicimos en ese programa no me gustaron. Pero también es verdad que cuando estás dentro de la movida no te das cuenta absolutamente de nada. Eso es como estar en una máquina, una lavadora, centrifugando y la velocidad es tan rápida que no te da tiempo a pensar. Por la calle, ¿qué te dice la gente? Recuerdo que estaba con mi chico en un aeropuerto de Barcelona. Escuché como la señora después de verme decía... ¡Qué chiquitico es! ¡Y qué poca cosa! ¡Y qué delgado! Y entonces yo dije, ¡qué bien, qué delgado! Eso ya fue lo más bonito. ¿Y lo peor que te has dicho por la calle? De repente una señora me la encontré por aquí, pum, 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 y me dice, ¡rojo de mierda! Es curioso, pero... por un momento me he sentido muy cerca de mermelada. ¿Por qué? ¿Tampoco te arrepientes de lo que has hecho? No, porque también me han llamado rojo de mierda. Oye, una cosita, ¿eh? Si tenéis tres reporteras, ¿por qué sacáis los reportajes que hacen otros programas? ¿Qué pasa? ¿Que los vuestros no os gustan? Pues porque si yo fuese Paula, Cristina o Berta me picaría, desde luego. Bueno, a lo mejor eres tú el que te picas al ver esta obra que han sacado de ti en Yonkis, ¿vale? Es esto, es un dibujo en el que sales tú chupando la teta de Belén Esteban. Una clara, sí, clara metáfora de lo que significa Belén para tu programa, ¿no? Claro que sí, y también os han sacado a vosotros, ¿eh? ¿No veis que en la otra mano lleva una mierda? Tenga cuidado con lo que dice, ¿eh? Que hay un tribunal aquí al lado. Uy, mira, bonita, gracias a mí hoy vais a hacer muy buena audiencia, porque no sé si lo sabéis, ¿eh? Pero ayer en El Intermedio hicieron récord de temporada con mi entrevista. Así que menos amenazar y más dorarme la píldora, ¿eh? ¿Jorge Javier toma la píldora? Pero si no se puede quedar embarazado, ¿no? Ojalá se quedase y se pillase la baja maternal. No caerá esa breva, bonito. Antes te quedas tú calvo, que por cierto, no te queda mucho. Cortarle ya, por favor. Una última cosa. ¿Qué le dijiste a Paula el otro día cuando hablaste con ella? Porque lo vimos y se os veía muy metidos en la conversación. ¿Qué le decías? Pues nada, estábamos hablando de las desgracias de la vida. Yo le hablaba del accidente de mi brazo y ella de su trabajo. Bueno, mira, ya hemos oído suficiente. Colgadle, por favor. Sí, cortar la llamada también, si podéis. Gracias. Y bueno.